Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Por otra parte, en otra información también lamentable, sobre la calzada México-Tacuba, en la colonia de Tacuba, perímetro de la delegación Miguel Hidalgo, también murió otra mujer de 35 años de edad. La mujer de 35 años intentó cruzar la calzada México-Tacuba cuando fue sorprendida por un automóvil, con un automóvil particular conducido a exceso de velocidad. La mujer también fue arrollada y hasta el lugar llegaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana. Intentaron salvar la vida de la mujer, pero desafortunadamente murió de forma instantánea luego de ser arrollada por este auto particular. Aquí es muy importante señalar, gran parte de los automovilistas muchas veces aprovechan que las calles están vacías para no respetar el reglamento de tránsito metropolitano. La velocidad máxima permitida es de 70 kilómetros por hora. Muchas veces no lo respetan y también la imprudencia por parte de los peatones que cruzan sin fijarse. Esta mujer de 35 años murió y hasta el lugar también llegaron peritos y Ministerio Público. Lo más relevante durante esta noche, parte de la madrugada. A nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.